Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos con una nueva aventura. Empezamos el Let's Play de Trine. Jugamos los tres. Yo seré seguramente el guerrero. ¿Quién era el mago? Yo. El cañete JCJ será. Había oído hablar de un antiguo objeto de un valor incalculable. En la Academia Astral, abandonada ante el avance del terrible enemigo, no había nadie para mantener el tesoro a salvo. Era el momento justo. Justamente, ahí está con mi ladrona. Lo que coge es la botellita para hacer de nivel. Yo estoy jugando con mando de Wii. Era al menos. ¿Al menos? Sí. ¿Al menos? No pasa nada, vale. No. Un momento, que dale yo al menos, ¿eh? Tú quizás no se puede. Yo te doy el más. Al más. Era para ver la acción de los talentos. ¿Tiene talento? Sí. ¿Para qué no sé dónde están? Eso es lo que yo quería ver. Igual después cuando coge. Sí, puede. El trine. ¡Ya! Yeah. A ver. Yo puedo. A ver si puedo avanzar. Tú apuntas con. Con el. Sí, con el. El perillo para disparar. Sí. Vamos. Vale, ahí. Mira la frente. ¡Ay! ¡No! ¡Esperadme! ¡Esperamos, esperamos! ¡Esperadme, espera! Vale. Entonces, ahí está. Malo es que yo me lío con tanta arquera. Que... Sí, pero es al principio. Y ya. Pegamos unos cuernos lo que nos da la gana y ya está. Mientras se acercaba al santuario del tesoro antiguo. Curiosamente, los hechizos protectores que rodeaban el santuario le permitieron entrar sin sufrir daño alguno. Lo tengo. Oh. Cuando la ladrona puso la mano sobre el tesoro, notó un cosquilleo. La ladrona pronto descubriría que el destino se había apoderado de ella. Va a tocar Amadeus, ¿no? El guarro. No, el sí, mago, el mago, el mago. Supiera, un mago se acababa de despertar. El mago había echado un vistazo con su catalejo y había visto el terrible ejército de muertos vivientes. No estaba dispuesto a morir. Por mi sombrero debo escapar. Había estudiado las estrellas y había intentado aprender el difícil hechizo de bola de fuego que todos los magos deben. Por supuesto, era mentira. Porque el mago tenía cierta reputación con las damas. Lo que había estado haciendo en realidad era crear una falsa poción de bola de fuego que impresionara a las damas y mejorara su estatus. La poción había funcionado mal y lo había dormido durante... Me lío porque no sé dónde está mi puntero. A ver. Amigo, el mago hace mover los objetos. Sí. Vale, yo soy el amarillo. Yo soy el azul. Yo soy el que está con la caja aquí, liado. Oye, hombre. Ata. Ya no hay más. Fuera. Mierda, ¿no? No. ¡No! ¡No! ¡Uy! Ah, vale, esto es... Oh, esto es maná, esto es maná. No, esto es... Ese no es botita, ese es... Curarte, ¿no? Ahí el botón y ya está, ya está. No, pero no, tengo que coger eso. El mago. Eso no son botellitas, eso son lo mismo que las botellitas. Pero que no se pueden. Nadie había podido visitarlo durante siglos. Debido a la magia ancestral que protegía lo que quiera que hubiese en su interior. Lo que pasa es que no veo con los punteros de la pantalla. Bueno, los punteros. Ahí arriba también hay algo. Arriba. ¿No? ¿Qué ves? Sí, vamos a subir para que suba la cámara. Espera, sube. ¡Oh! Sí, hay uno. Sube. Salta. No puedo. No. Salta la caja. Salta la caja y vuelve a saltar. Ay. Los magos no. Por eso nunca hago lo. Salta. No. Ahora. Ay, ay. No. Estoy arriba. Eso. Vale. Aquí no. No, que pone caja aquí. Pon otra caja ahí arriba. Ahí está. ¡Oh, no! ¡No! Ahora. Venga, aquí. No, entonces se hace aquí. Pon otra caja. Otra caja.
¿Qué yo que puedo poner una vez? Vale, vamos, tres, sí, coño. Sí. Pone cajitas. Guau, pero no me la rompáis. ¿Tú la has roto? ¿Alguien me la ha roto? Sí, yo sin querer. ¿Ya está? Ya está, ya, ya, ya. Es que no estoy acostumbrado a hacer un mago. Yo tampoco estoy. Ya, 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 ya. Es que yo siempre estoy esperando a que pongas tus cajas. La costumbre. Oh, mira, hemos llegado al mismo sitio. Sí, está la otra. ¡Oh! ¡Soya! Somos tres magos. Pontífugo, ¿por qué ese gesto de dolor en una cara tan bonita? ¿Qué es ese objeto al que te aferras? ¿Cómo has llegado hasta aquí? El mago tocó la mano de la ladrona y luego el objeto. No pudo despegar la mano. ¿Qué clase de truco es este? Por una vez, el mago estuvo más interesado en la magia que en ninguna otra cosa. También temió por su vida. Pero había alguien cerca al que le encantaban los retos. ¡El guarro! ¡Oh! ¿Tu favorito? Mi favorito, mi favorito. Apega cosa. En el otro extremo de la Academia Astral, un caballero había estado practicando sus propias habilidades para combatir a los muertos vivientes y demostrar su valía para unirse al ejército del rey. Entre nosotros, no sabía muy bien lo que significaba muerto viviente, pero era su oportunidad para ser el caballero más valiente de todos. Ahí arriba hay uno. El caballero pensaba que era su deber proteger la Academia Astral en esos momentos de desesperación. Estaba vale, buscando con este... cualquier cosa fuera de lo normal. Se cubre. Quiero a alguien aquí arriba mío. Tú con, el, con eso apuntas, ¿dónde te cubres? Escalera, apunta. Sí, sí. Estás moviendo. ¿Lo mueve, capullo? ¿Pero puede? Así. Si se puede, ¿para qué no lo mueve? ¿El qué? Ahora, ¿ves? Estás moviendo. No, sí, digo sí. Que no se puede poner el escudo. Que no es como en el 2 lo que estoy diciendo. Ah, vale, para ponerse encima. Exactamente. Parece que no. Ya está. Ya está. Ah, ¿cómo, la, cómo era? Pegando un espadazo. Ah, bien. Para arriba, Sí, lo estoy mirando a ver si había algo. Ya lo he cogido yo. Vale. Es que no miráis nada, coño. Hay que pensar que había una puerta ahí. Me cubro, me cubro. Cubre, cúbrete, espera. Esto, esto, esto. Bien, 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 bien. Ahora apunta para arriba. Sí. Ah, amigo. Ah, pues vaya mierda, no sirve. El caballero vio una débil luz que provenía del viejo santuario. Quizás había un ladrón. Había llegado no, el día de la gloria del caballero. Se había hecho un juramento a sí mismo de que protegería el santuario y la academia. Nada se interpondría en su camino. ¿Qué pasa aquí? El caballero se unió a ellos, haciendo con fuerza el tercer lado del objeto, de una forma solo posible para un gran guerrero. No, esto no tiene buena pinta. ¿Que no tiene buena pinta? Hubo un súbito destello, y el mago, la ladrona y el caballero sencillamente desaparecieron. Nuestros nuevos protagonistas estaban estupefactos ante el efecto del objeto misterioso. El mago intentó recordar todo lo que había aprendido sobre el santuario y su artefacto. Su mente recorrió antiguas historias y leyendas. Es todo culpa suya. A ver, yo soy... Hola, yo soy el guerrero. Y el mago. No has entendido nada de lo que he dicho. No, no queremos cambiar nada. Es un objeto antiguo. El Trine. Creo que he olvidado nuestras armas. No, ve, no, ya sujeto yo esto. No, pero ella... La ladrona permaneció silencio. ¡Oh! 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 Con suerte, con el tesoro y sin ese par de... Venga, no. ¿Era? No, no, ¿qué era? Que sé cómo utilizar... Al revés, al revés, al revés. Ahí. Falta. Ahí está. ¡Oh! ¡Ah! Ya da igual, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay, ¡Ay, fullero! ¡Eh, trampa! ¡Trampo! ¡Mira, escalera! ¡Mata a él! ¡No hace daño! ¿Qué es lo que hago? La mierda, no puedo, no puedo... Pero si puedo hacer la zinc y romperlos. ¿Y esto? Ah, es... Sí. Ya. No, me caí. ¿Cómo?
escalera, protégeme. No me dan miedo, guardia. ¿Está? Toma, güey. La plata. Sí. Ay, tengo que acostumbrarme al plataformeo todavía. ¡Ole! Que uno allí, eso te cura, escalera. Vale. Si alguien muere, resucita. Por tocarlo alguno de los tres. Voy yo. Déjame. Venga, yo cargar yo. ¿A los bichos? Está al lado, ¿eh? Eso pincha. Pero yo busco una cajita para que no pinche. Un ganchito de la tiene que llevar. Puedes coger también lo de arriba. Sí, lo más ahora que coger. Ahí. Lío. ¿Dónde me he metido? Ahora tenemos que encontrar una manera de revertir el hechizo, deshacer la magia. ¡Voy yo! La tumba del guardián en las catacumbas podría contener la respuesta y no está muy lejos. Ahí está. Ahí está. ¡Oh, mira! ¡No! ¡Pincha! ¡No! ¡Me lo has movido! Quería ayudar. Tengo que coger velocidad. Ahí. ¿Y creo que ya está? ¿Seguimos? No, una vez. Ahí, por ahí. Aquí no te cura entero, te cura la mitad. Esto es que. Voy. Medio rojo. ¡Ayuda! Yo tan chico no me puse cajita. Detrás de mí. El escudo. Esto es como maná. Es verdad, aquí tenemos maná. Yo no lo utilizo, creo, ¿no? Sí, lo utilizo. Nada. Más adelante, creo que es el martillo este que lanza, ¿no? Creo que sí. Ah, mira, aquí hay una. No, me pinché. Me volví a pinchar. No puedo. No, hay un gancho. ¿Muere? Voy yo. ¿Muere? Pero de mierda. ¡Que baje! No, perfecto. ¡Que baje! ¡Muere! De hecho, el asesino todo. ¡No! Bueno. ¡Guau! ¡Qué hay cosa! No me quedé. ¿Algo? ¡Uy! ¡Muerto! ¡Oye! No. ¡El champiñón! ¡Ay, por poco! Ya. ¿Algo? Sí. ¡No! Me caí, güey. Aquí arriba. Sí, hay algo. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Buena. ¿Sigue estando ahí? Sí, estoy viendo. Es que con los retratos de la gente esto no veo. A ver. Ya está. Espera. Ah, pero me cago en la mierda ladrona. ¿Por qué? Pues por tu culpa se me ha quitado el tablón este, porque es que él subiera.
Sí, ha enganchado la pata. No te enganché en algo, yo estoy cogiendo. Me no me he enganchado, ¿qué? Te ha enganchado, No le he dado. Te lo he visto, coño, está grabado. No le he dado botón de enganchar. Te ha enganchado. Es más que ya está adaptado y ha saltado dos veces y ya está. Venga ya. Ahora, por fin. Claro. ¿Y para el otro lado habrá algo? Hay un muro. Que me pego flecha, que hay. Vale, aquí necesitamos tu escudo. Creo que da igual. ¡Oh! ¡Me hicieron daño! ¡No! Pero si lo estoy. ¡No! ¡Me morí! Creo que no. ¿Será por arriba o por abajo? Que va a poner nada. No veo ni nada. ¿Cómo tiene la cosita? ¿Qué cosita? Está debajo de la caja. Es que está como raro. ¿Sí? Vale. Supongo que por aquí estará la palanca. Se rompe tu caja. Con fuego. ¿Y qué pasa con esto? En el papel se rompió. Oh, ahí aparezco yo. ¡Hoy! ¡No! ¡Señor mago, ahora que hacemos! Te lo pone encima y me lo jode. Ahí está. Ya está. Para eso es. Sí, no, ni, no, ni, ni, no, ni. Y no hay nada más. No, me pincho. Ya. Claro. Pues, ¿qué? Te iba a decir. ¡Hacia la primera! Digo, cuidado con el fuego. Y te muere. Salta. Ahora. No puedo. No me deja. Rompa acá. No puedo romperla. No, no. Quédate, quédate, quédate. Vale. ¡Ah! ¡No, Magno! Una caja demasiado chica. Ya está, no pasa nada. Ahí se ha quedado. Pues, bueno. Oigo. Era que te pones para justo cuando te pones la caja, cabrón. Que justo, man. ¡No! ¡Es fuego! Me ha pasado lo mismo que a ti, escalera. ¡Oh, Valirio! No, este no es verde. No da igual, si está el de este. La llave. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cuidado! Espera, necesitamos. Sí. Ahí está. ¡Au! ¿Dónde está? Espera, necesitame. Ya está. Ahora sí. ¡Qué bien! Bueno, aguanta. Y te vuelvo a curar. Creo que si le toca también se cura. Creo que en el 1. No, pero aquí te cura. No, mitad. Pero ¿por qué? Espérate, vamos a hacerlo bien. No puedo aceptarlo. No. Más o menos. No, por culo. Vale. Un poquito. ¿Eh? Ah, eso saldrá a lo mejor. Deberías ir ya. Ahí abajo había. No nos gusta nuestra presencia. Una posición. Ya. ¡Mira! ¡Uy!
sé dónde estoy. Creo antes. Aquí, estoy aquí. Creo que no podemos parar la rueda o algo. Que no parece, ¿no? No se puede ir. Ah, no. Sí, sí, no. Se para. Sí, lo que pasa es que no. No podemos pasar. No cabemos. A ver, sigamos por el otro lado. Espérate. No, sí, primero mata. Amigos. Primero mata que se mata. ¡Oh! ¡Uy! Con eso de gris. Eso. No lo veía. Quizás este viaje no sea en vano. Hagamos un trato. Era el menos. Lo que sea que estéis buscando. Y yo me quedo con todas las joyas. He de decir que ese collar te sienta muy bien. Trato hecho. El capitán Vía no robaría. ¿Y tú? Ah, pues bien. Me quedo. Ahora. Mira, es compartida. Esta máxima se amplía con. Se apila con otro hechizo. Se puede quitar y dejar a alguien, ¿no? Oh, sí, mira, me lo da a mí. ¿Vamos a caer? Sí. ¿Crees que va a muerte? Sí, ¿por qué no? Por ejemplo. Mira. Y luego lo de los talentos. ¿Cómo quería mirar? Caja. El mago puede conjurar una caja en el mundo. Siguiente permite, nivel. Permite capturar, conjurar dos cajas. Eso mola. Eso mola bastante. El arco dispara dos flechas y tu torre caballero más probabilidad de infligir golpes críticos. Sí. Replicando y, el daño. Y, pues la caja mejor, ¿no? No sé si es compartido. No lo sé. ¿Pongo lo de la caja? Sí, sí, pon la caja. Yo creo que no puede, ¿no? Ah, necesitamos dos botellitas más. Exactamente, necesitamos los puntitos. Creo que lo otro se desbloquea según avanza la historia. En el 2, como ya se supone que está. ¿Cuántas botellitas? ¿Eh? Tenemos 48 de 50, con dos botellitas más. ¿Pero qué? ¿50 por cada puntito? Creo que es mucho. No sé. No sé. No me acuerdo. Tiene pinta, pero. Ya, pues miramos. Vale, estoy aquí. Aquí abajo hay algo. Muerte. ¡No! ¿Por qué digo nada? Me parece que es la muerte. ¡Ole! ¡Cuidado! Pon una caja en. En uno. Sí, aquí. Sí, hay una fecha. No hay. Vale, pues vamos. ¡Uy! Bueno. ¡Ey, espera! ¡Oh! Sí, sí. Para la botellita. ¡Hala! ¡Nuevo nivel! Ya tengo el nivel. Está en el menú de habilidades y pongo un nivel. Hay uno y uno y uno. No sé si será uno para todos o uno con. Lo doy a la caja por todo. Sí. 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 Ya está. Ah, mira, tenemos uno para todos. Cada uno tiene un nivel. ¿Qué te das cuenta? Ah, pues le doy uno cada uno. Sí, dame uno. Sí, da uno. ¿Uno cada uno? Sí. Es la única que. La habilidad que tenemos por ahora. ¡Hala! Bueno, 50 botitas por un nivel para todo el mundo no está mal. No está mal, la verdad. Y mira, ¡una caja! ¡Dos cajas! ¡Oh! ¡Me vuelvo loco! ¡Se me vuelvo loco! ¡Ahí llegó! ¡Ahí no! No tienes que llegar al lado izquierdo, pero. Vale. Esto. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Se me ha caído! ¡Me has tirado cajas encima! Es que si os ponéis a apartar, no me dejáis terminar de arreglar esto, por favor. Este aquí. Guau, se cayó. Mira, acá te quedas. Ya tengo por culo, escalera. Oh, tío, necesita. Llevo llevo crítico. Aquí me rompo tu caja, ¿verdad? Bueno. Sí, vale.
eso? ¡Oh! No sé si he destrozado yo o lo he destrozado tú, quizás. Tú, cuidado, por favor. Vamos a subir escalera primero. Que es el más que tiene más tiempo posible. Sube tú a mí. Esto subo yo a ti, obviamente. ¡Oh, gorda! ¡Era una gorda! ¡Estás gorda! ¡Vamos! Bien. Mira, algo más para ahí. Aquí está entrando. Te digo, ¿eh? ¿Eso? ¡No! ¡Ah! ¡Susto, susto! Toma. ¡Oigo! Vale. No lo he visto. Estemos ahí. Te estoy viendo. ¿Arriba? Mira, a ver. No, no. ¡Wow! ¿Mini jefe? No. No, yo pego hostia. Que es para lo que sirve. ¡Oh! ¡Me planta! Hay un cofre. ¡Las plastas! Un cofre. ¡Ya, na, na, na! El real ve donde no es el ve. Oh, anillo de hechicero. Anillo de hechicero. Aumenta el máximo de maná 5%. Se apila con otro hechizo de maná. Hombre, eso le viene bien. Cuando hace una caja, pierde maná. Sí, mira. ¿Visto? Oh. Por eso le viene bien. Pierdo, pierdo poquito, pero pierdo. Al guerrero. O sea, al guerrero, al mago. Yo no sirve para nada. Por ahora. No, pero la cosa de fuego creo que era, ¿eh? Es muy probable. Llevo cosecho por ahora. ¡No! ¡Oh! ¡Te muriste! Me ha bloqueado el gancho con la caja. Y va a subir por arriba, te metes un medio por la cara. Es que no te notas. Es para tuya, te falta comunicación. El problema es la comunicación. Demasiado. Falta comunicación de pareja. Demasiada comunicación. Una ladrona, yo lo quiero tomar a mí, ya está, no hay más. Yo te robo. Qué egoísta. ¡Oh, oh, oh! Yo, hostia, lo que es. Voy a tomar por qué. Te muevo la caja. Vamos para allá. Ahora escalera. Tienes que... Ah, aquí. No, ahora ves. A ver. Es que le quería bajar eso. Ahora, venga. Ahora, vámonos. Ahí está. Yo no tengo problema. Me enganchando los sitios. Oh. Nuestros héroes desconocían lo que les esperaba. Llevaban siglos sin ver a otro hombre, mujer o niño. Los muertos vivientes lo habían transformado todo. Estaban rodeados de maldad. Pero nuestros héroes tenían que seguir adelante. Estaban buscando la tumba. El mago estaba seguro de que pertenecía al fundador de la Academia Astral, uno de los tres guardianes. Si lograban encontrar esa y bueno, y aquí a la entrada de las catacumbas de Wolvercoat lo dejamos. Dadle a like, comentad que os ha parecido y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta